¿Sabías que existió una religión secreta en el Imperio Romano que rivalizó con el cristianismo durante los siglos I al IV después de Cristo? Esta religión mistérica floreció en todo el imperio. Las ceremonias se realizaban en cuevas subterráneas, los fieles seguían rituales secretos y se comprometían en una jerarquía iniciática. Una de las imágenes más icónicas es la del dios Mitra sacrificando un toro. Este rito simbolizaba el triunfo sobre el mal y el renacimiento. Hoy, muchas de estas cuevas aún se pueden visitar. Hoy vamos a descubrir el culto a Mitra, una creencia oculta que floreció en el corazón del Imperio Romano. Imagina un imperio vasto que abarca desde las arenas del norte de África hasta las brumosas islas británicas. Un imperio que necesita una fuerza espiritual tan fuerte como su poder militar. En ese contexto, emerge un culto diferente, reservado para aquellos que vivían en el límite entre la vida y la muerte, los soldados. El culto a Mitra era una religión misteriosa, exclusiva, que solo permitía el ingreso a los iniciados. El dios Mitra, originalmente una deidad persa, se transformó al cruzar las fronteras del mundo romano. Aquí, en los mitreos, templos subterráneos escondidos bajo las ciudades y campamentos militares, se le veneraba como el salvador del cosmos. Pero ¿quién era Mitra? Se le representaba como un joven fuerte, vestido con ropas de cazador orientales, y siempre aparecía realizando un acto que se convirtió en el núcleo de su mitología, el sacrificio del toro cósmico. Este sacrificio, llamado tauroctonía, era mucho más que un simple acto simbólico. Mitra, al matar al toro, liberaba la fuerza vital de la naturaleza, renovando la vida en la tierra. Los cuervos, el perro y la serpiente que acompañan esta escena representan distintas fuerzas de la creación. Este acto de derramar sangre en la mitología mitraica era esencial para la regeneración de la vida. El toro representaba el mal, el caos, y Mitra lo derrotaba para garantizar el equilibrio del universo. Los seguidores de Mitra recreaban este mito en ceremonias solemnes, dentro de cuevas o mitreos, iluminados únicamente por la luz de las antorchas y la chispa de las estrellas que a veces se reflejaban en los techos de los templos. Cada ceremonia era un recordatorio de la lucha cósmica que se libraba en las alturas, una batalla entre la luz y la oscuridad, entre el orden y el caos. Pero no cualquiera podía participar. El mitraísmo era un culto cerrado, una fraternidad secreta. Sus miembros se organizaban en 7 niveles de iniciación, desde el primer nivel, conocido como el cuervo, hasta el más alto, el padre. Cada ascenso era un viaje espiritual y físico, y con cada paso, el iniciado profundizaba en los misterios de la vida y la muerte, la pureza y el sacrificio. Los iniciados juraban mantener los secretos del culto, lo que ha dejado a los historiadores con muchas preguntas sin respuesta. Sabemos que el mitraísmo se transmitía de boca en boca, a través de códigos y símbolos. Las imágenes que sobreviven en los mitreos, las inscripciones en las paredes y los restos de las ceremonias nos han permitido reconstruir parte de su legado. Pero hay mucho que permanece oculto, enterrado bajo los siglos. A diferencia de otros cultos, el mitraísmo no se preocupaba tanto por la vida terrenal o por los problemas cotidianos de los hombres. No ofrecía consuelo por las penas diarias ni prometía felicidad en el más allá. Era un culto que preparaba a los hombres para la lucha, para la disciplina y para la muerte. Esta religión era un reflejo de la vida de aquellos que la practicaban, los soldados, que vivían y morían en la frontera entre el orden del imperio y el caos del enemigo. Sin embargo, con la llegada del cristianismo y el declive del imperio romano, el culto a Mitra comenzó a desvanecerse. Hacia el siglo IV, los templos subterráneos fueron abandonados y los rituales de Mitra dieron paso a otras creencias.
Pero su legado aún vive. Los mitreos, aunque ocultos bajo el polvo de los siglos, siguen siendo testigos silenciosos de una era donde el combate, tanto físico como espiritual, era la clave para entender el universo. Así que, la próxima vez que pienses en el Imperio Romano, no solo imagines a sus emperadores o sus gladiadores. Recuerda a aquellos que, en las sombras, se arrodillaban ante una deidad en la oscuridad, ofrendando su devoción a un dios que prometía la eterna lucha entre la luz y la oscuridad.